Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx. Teléfono 317-7771. Al menos una decena de autobuses de la línea Purépecha permanecen en poder de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tiripetío, Michoacán, que ayer retuvieron en el tramo carretero Morelia-Pátzcuaro. En protesta, los concesionarios suspendieron las corridas a Uruapan y Nueva Italia, Michoacán. Total, durante el día yo creo que a mí me retuvieron alrededor de 10 unidades, entre 2 o 3 que nos detuvieron primero, que soltaron un par de horas más tarde y otras que volvieron a retener en la tarde. Los operadores de las unidades se encuentran en el plantel vigilando los autobuses que tienen bajo su responsabilidad. Los operadores son los responsables de su unidad y bajo esa responsabilidad se quedan a resguardo de la unidad. Por lo mismo podemos decir que sí, siempre en cada ocasión los operadores también son secuestrados por ellos. Decenas de autobuses de dicha empresa son secuestrados al año por los normalistas, reprochó el directivo. O en secuestros, sin temor a equivocarme o sin exagerar, yo creo que voy a tener un promedio de 60 unidades secuestradas en el año. El domingo, normalistas interceptaron 11 autobuses, bajaron al pasaje y se apoderaron de las unidades, dijeron, para realizar jornadas académicas en otros planteles. El gobierno estatal envió policías cerca de la normal, pero los transportistas dijeron que las medidas no son suficientes. Y agradecer a cada elemento individual de la Policía Federal, de los GOES, que van y se exponen. Individualmente se los agradecemos, pero como corporación, como inteligencia, no vemos capacidad de reacción. Solamente vemos que los mandan a que contengan los estudiantes, a que traten de darnos seguridad en el camino, a que abran los accesos y nada más. Después de 20 horas de suspensión parcial del servicio, las corridas fueron restablecidas. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.